Bien, el ragú está adquiriendo gustito, ya lo he probado, está bien de sal, bien de pimienta. Le vamos a dar paso también para sofreír un poco, para saltear la zanahoria y el apio. Yo uso incluso un poco de ajo, perdón, de hoja de ajo. Aquí tengo la bolsa de la pasta, que en este caso es tallarines. Las coloco aquí, las extiendo solitas, hago como un abanico y ellas solas se irán metiendo. Miren, ellas solas se van metiendo. Mientras esto ocurre, ven cómo va encogiéndose la pasta, se va metiendo, miren, ¿lo ven? La pasta se va recogiendo sola. Cuando esto ocurre, pues yo voy a ir aprovechando y coloco la zanahoria en cuadraditos, porque recordar que este preparado lo vamos a cocinar, lo vamos a licuar, lo vamos a triturar. Es que me pasa, estoy con la boca trabada. Miren cómo va encogiendo, va metiéndose la pasta. Los secretos de la cocina. Esto lo vamos a dejar aquí, que se haga un poco. Para la pasta tiene que ser tenedor. Si no, miren cómo se ha ido recogiendo. Si no, se pegan. Si no, esto se pega. Yo a la hoja de laurel la voy a quitar y la voy a añadir aquí. La idea es que no se pegue, hay que despeinarla. La bolsa dice 7 minutos. Yo lo voy a dejar 6, le voy a echar agua fría para cortar el proceso de cocción y que me quede al dente. Ya después lo cuelo. En los restaurantes hacen la pasta muy al dente y tienen ollas de agua caliente donde por porciones colocan la pasta y que sale calientita. Pero ya en los restaurantes lo tienen preparado todo, todo. No hay como comer en casa directamente. Directamente a la boca. Han visto que no me he demorado mucho, ¿verdad? Aquí es el momento de echarle el vino tinto. Es un vaso de vino tinto. La receta dice un vaso de vino tinto, medio vaso de leche. Vaso, no taza. Y aquí dejamos que evapore. Que evapore el alcohol que tiene el vino. Vamos a ir moviendo. La costra que se hizo con la carne sola va a ir soltándose.